Y bueno, pues eh, nuevamente buenos días. Ahora sí, ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la primera conferencia de este cuarto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos del Estado de Nuevo León con el tema Retos y oportunidades en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Me voy a permitir presentar a nuestro conferencista con la lectura eh, de un muy breve extracto de su currículum para no hacer esto muy extenso, pero sí es importante eh, presentarles a nuestro primer conferencista. Él es el licenciado Alberto Jiménez Rodríguez, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1998 ingresó a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI, para incorporarse en la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales. Su trayectoria profesional la ha desarrollado en las diferentes direcciones geográficas en las que se encuentra dividida la Subsecretaría de Comercio Exterior como lo son América Latina, Europa y desde el 2010 en el área de América del Norte. Actualmente desempeña el cargo de director general adjunto para América del Norte de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, donde eh, le da seguimiento a los temas de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y remedios comerciales. Por todo esto y más, es un honor para el clúster de electrodomésticos darle la bienvenida al licenciado Alberto Jiménez Rodríguez para compartirnos el tema Retos y oportunidades de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bienvenido y adelante. Creo que no no hay lugar donde poner mi agua, pero okay buenos días y bueno, pues les agradezco la, la invitación y obviamente un, un saludo del secretario de economía y de alfonso Guajardo, el cual este pues bueno su agenda no le permitió estar aquí con ustedes, pero obviamente. Estaba en el interés de, de participar y obviamente también el subsecretario Baker, que es el que, ahorita les platicaré la, la actividad tan, tan dinámica que tenemos en la, en la oficina. Y obviamente, pues ahora sí que, que como lo presentó este Eduardo y Betsabe, el tema de, de ahora es este, la, la modernización del de, Tratado de Libre Comercio. Eh, A final de cuentas estuve viendo el, el video del clúster. Los felicito, digo, es una plataforma mucho, muy este, eficiente en la, para hacer negocios y obviamente toda esa cadena de proveeduría que, que desarrollan creo que, que es parte de esta competitividad que le da al clúster o a la, a la parte de electro, electrodomésticos en cuestión de desarrollo de, de proveeduría, eh, la, obviamente la colocación de. O, Penetrar en nuevos mercados. En fin, creo que, que esta, esta plataforma de Cluster es una gran oportunidad para toda la gente que ya está en él y, sobre todo, para los que están interesados en, en participar en este mismo. ¿no? Escuché las palabras de, de Betsabe, en el cual este, comentaba de, de su trayectoria ya algunos años en este proyecto de, de aquí del Gobierno de, del Estado. Este, Eduardo Elizondo, este, muchísimas gracias por la invitación y. y reconozco todo el esfuerzo que han, que han realizado en esta, en esta tarea. Y obviamente a todos ustedes que se dan el tiempo de, de estar con nosotros, escuchar esta, esta plática. Y obviamente, pues mira, la, la, la presentación es muy breve, pero creo que, que el interés de, de todos ahorita estamos en, en la parte del, del, del tema o del foco en, en cuestión de la modernización del Telecan. Obviamente lo, lo comentamos, los beneficios que, que ha tenido el, el tratado para... Para México, para toda este, la región de América del Norte, porque creo que, que hemos, hemos venido avanzando en este, en este discurso y obviamente ustedes han estado o ser partícipes de, de toda esta eh, retórica que, ha, que se ha tenido con, con Estados Unidos, con la administración Trump. Pero a final de cuentas, creo que, que como lo, lo mencionamos, esta modernización es una oportunidad: es una oportunidad de crecimiento, de hacer a la región más competitiva. Y sobre todo pues a México, no creo que, que ese es el, el interés y sobre todo que tener las, las ahora sí que el, el piso parejo para, para competir igual con tanto con Canadá como con Estados Unidos y obviamente tener todas esas reglas de transparencia y sobre todo la certeza jurídica que, que te da un Tratado Libre de Comercio y bueno el Telecan, pues como lo, lo conocemos prácticamente después de 23 años y todavía está en vigor obviamente pero este pues en su en el 93 92 que empezó a hacer la, la negociación pues obviamente hablábamos de, de una este, de un parteaguas en cuestión del, del comercio exterior obviamente esto permitió que, que méxico estuviera ahora sí como decimos en, en ligas mayores en cuestión de, de, de la apertura comercial y pues prácticamente el tratado le da, le da esa, esa visión y sobre todo que, que este tratado de libre comercio, por las características de los, de los participantes o de las partes, como, como se le conoce, eh, las asimetrías que, que existían, pues obviamente era o fue de interés o un modelo a seguir por otras economías. Obviamente México pues, siempre ha dado esa... Este interés por eh, la promoción del comercio, la promoción del comercio exterior, y obviamente este fue un icono que, que da esa, ese inicio de, de, de toda esta trayectoria que hemos venido siguiendo desde, bueno, a nivel bilateral, este, a nivel multilateral, y, y México como participante de, de todos los foros en los que, eh, a final de cuentas, el interés o el objetivo es pro, la promoción del, del comercio. El. Los beneficios, como lo, lo comentábamos, y, y creo que, que todo esto se los, se los ponga aquí en, una, en unas láminas, cómo ha sido estos 23 años de, de Tratado Libre de Comercio. Digo, tenemos 12 tratados, eh, a final de cuenta México no nada más, este, tenemos el de, el de América del Norte, pero bueno, a final de cuentas, eh, la importancia y, y sobre todo, como les repito, la, la, la parte de, de esa. Eh, eh, apertura o, o, o los cimientos que se, que se forjaron o sobre todo la, las condiciones en las que se negoció ese, ese acuerdo, pues lo que, lo que implica eh, y lo que ahorita estamos este, modernizando, pues obviamente son esas dis disciplinas que en su momento eh, pues en, es un texto que, que tiene 23 años de ya de vigencia y que ya era el momento de... De, de ir este, actualizándolo, irlo poniendo a, a las condiciones del, del mercado. Obviamente, eh, el, el tratado pues, obviamente no estaba escrito en piedra, Tenía, teníamos este, eh, obviamente esas áreas de oportunidad de, de, de poder ir, ir modernizando e ir incorporando. Yo les, les platicaré toda la… la el trabajo que hemos venido haciendo en la, en la Secretaría de Economía, obviamente a través de todo el esfuerzo que, que hace el gobierno federal, pero el, el tema es que, que esta, este tratado esta relación trilateral que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y que es una relación tan madura que, que a final de cuentas el tratado, el tratado de Libre Comercio no únicamente se centró, se concentró en la parte de... de, de desgrabación arancelaria, ¿no? A final de cuenta creo que que de los objetivos principales, obviamente como todo, todos los tratados, es el, el, el libre comercio, el llegar a, a una etapa de desgrabación cero, que a final de cuenta eh, este tipo de, de modelos o este tratado, que, que a final de cuenta lo que fuimos dando fue esta cadena de, de valor o de, de, de producción compartida o integrada con, tanto con, con Estados Unidos como con Canadá que creo que ese es la, el mayor beneficio que, que tiene y que no necesariamente en otras regiones se, se presenta con, esa, eh, con ese nivel de integración que, que tienen las, las empresas, tanto mexicanas como de Estados Unidos y de Canadá. ¿no? Creo que esa es una, eh, es una gran ventaja o es un gran modelo a seguir. ¿Cómo, cómo a pesar de, de esas asimetrías que, que veíamos en el 94, con esta trayectoria de 23 años, este, eh, creciendo eh, en, la, en la medida en que fuimos desarrollando más tecnología perdón eh, el, el desarrollo de, de la proveeduría y como como comentaban la, las capacidades que, que hay en cuestiones de del, del nivel de, de, de los de, de los trabajadores no de la mano de, de, de obra calificada que tenemos aquí en méxico creo que todos esos factores de producción ha sido lo que ha, ha dado esta competitividad a méxico obviamente tenemos la, si lo queremos ver así en, la, en, en las tres partes que, que compone el tratado, pues vemos que Estados Unidos pues, tiene la, la parte del capital, eh, Canadá es un, es un país que, que innova, que tiene mucha tecnología, y obviamente México no nada más es la, la capacitación o las capacidades que tienen en cuestiones del, del trabajo, sino que a final de cuentas supo aprovechar todas esa, eh, esas dos componentes que, que tienen los, los, los otros dos socios, y los que… Este, Ahora sí que, que aprovechó esas, esas, este, esas ventajas que, que le daban, y a final de cuentas, el, el, el beneficio que da es por qué se colocan o por qué se instalan aquí en México. ¿no? Creo que también, aparte de, de todo esto del, del, de la firma o de entrar en vigor del Tratado de Libre Comercio, pues a final de cuentas se vinieron a raíz de esa, de esa época, pues la firma de, de nueve más este, acuerdos comerciales que, que se hicieron un, en una etapa muy corta de tiempo. Y lo que a final de cuentas pues, son las condiciones o son las ventajas que ven otros países en México, el por qué esta, esta red de, de tratados, pues obviamente también te da esa, esa competitividad hacia la, la región de América del Norte y obviamente viendo terceros mercados. ¿no? Creo que, que esa, esa parte es la que tenemos que ir este, observando. Y obviamente, bueno, los números no lo, no lo dejan mentir y creo que, que el mensaje del secretario Guajardo siempre ha sido muy enfático en ese sentido. Y, y todo esto lo, lo traigo a, a, a ahora sí que, que a referencia, porque obviamente no podemos dejar de, de ver la, la, la numerología, ni, ni mucho menos los, los niveles de, de crecimiento o de importancia de México en el, en el mercado mundial y sobre todo los niveles de exportación que, o de comercio total que, que, que tenemos con, con el mundo. ¿no? Eh, yo creo que, que esos números no, no lo mienten y, y por ahí también Betsabé decía que que al principio es en el 94, pues yo creo que era algo incierto, no sabíamos sé, ¿hacia, dónde, hacia dónde o cómo iba a ser el resultado. La diferencia de, del 94 a, a la actualidad es de que ahora sí es tangible lo que tenemos. Tenemos, una, tenemos un mercado, tenemos una, una, este, una industria muy desarrollada en cuestiones de, de diferentes sectores y obviamente somos este, muy competitivos en, en ellos y tanto así que, que bueno pues toda la, la, la parte de, de ser una, la quince economía eh, mundial creo que, que eso implica toda, toda la todo este andamiaje que se que, que el gobierno federal en su momento pues empezó a crear o, o ir este, tejiendo porque esto no es aislado no creo que, que ustedes como empresarios y, y hombres de negocio conocen que que en una economía pues en, entre más cerrada creo que obviamente no, no hay esa, esa visión en cuestiones de oportunidades de mercado. A final de cuentas, lo que, lo que traemos y lo que hemos visto es cómo ir, ahora sí que penetrando diferentes este, regiones, ir viendo todos los, este, los avances que, que hay en, en cuestiones de Europa, en Asia-Pacífico, en América Latina, que obviamente es un mercado más este, natural, y sobre todo, bueno, pues todo lo, lo, lo que ha implicado el el Tratado Libre de Libre Comercio de América del Norte. El, el billón casi de, de dólares que, que alcanzamos de, de, de comercio total en, en la parte de, de América del Norte, pues bueno, es parte de este resultado, este beneficio. Y creo que, que ustedes recordarán un pronunciamiento que hacía el secretario Guajardo cuando, cuando comentábamos que que para iniciar esta modernización teníamos que reconocer, o que las partes tenían que reconocer, que el beneficio no únicamente había sido para un solo país, el beneficio ha sido para los tres países y creo que, que está muy claro y, y, y todo lo tenemos muy, muy presente, ¿no? Digo, Estados Unidos eh, también es gran proveedor, uno de los principales proveedores de, de productos este, para México y para Canadá obviamente Canadá también es uno de los principales proveedores de, de, para Estados Unidos y obviamente México no entonces yo creo que, que esa, esa parte de no no ver la, el beneficio que ha traído este, este tratado Bueno pues es no querer ver la realidad no y, y, y eso ha sido muy muy enfático el eh, esta administración y hemos dicho siempre que iniciamos todo esta, este camino de, de modernización pues obviamente con esa con esas este, eh, principios no en cuestiones de, de determinar que que para México y para canadá y Estados Unidos pues había un, un beneficio tangible en esta relación de 23 años El, la integración o la parte que que, que hemos es, y que les iniciaba yo en mi plática pues esa, esa parte de de los diferentes sectores productivos cómo se han ido integrando y cómo cada vez Tienes más insumos entre los tres países y a final de cuenta, pues tienes un producto final que, que tienes eh, producido o, o que se produjo en, en, en México, pero que bueno los componentes son de Canadá, que el componente es de, de Estados Unidos y que a final de cuenta un ejemplo claro pues es este los, los vehículos pesados, no? Pero bueno, obviamente ustedes como clúster Electrodomésticos, pues bueno tienen muchos casos de éxito. Creo que que para tener ese porcentaje casi del 9% de las exportaciones de totales de México y que ustedes como, 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 el, como el sector eléctrico y la parte de, de electrodomésticos representan en esta ecuación de, de, del, del comercio exterior, pues creo que, que ese es un gran, un gran avance y, y una gran... Este, satisfacción por parte de esa colocación que han tenido y ese crecimiento como, como clúster, ¿no? O como, como sector. Eh, a final de cuentas, esta, esta gráfica, lo único que, que queremos presentarles cómo está el nivel de, de integración de, en, en cada uno de los sectores, digo, autopartes, eh, vehículos pesados, digo, normalmente siempre lo, los ponemos eh, de ejemplo porque, pues obviamente tenemos ahí gran parte de de esto que comentamos, no hay, hay piezas de autos que, que, la, que cruzan la frontera seis, siete veces para, para después regresar a, a Estados Unidos, quizá este, ya en un, un vehículo ya terminado. no Pero esa es la parte que, que aquí queríamos este, presentarles, y obviamente todo esto es porque, a final de cuentas, y parte de esos principios que tenemos dentro de la modernización, es... Cómo, cre cómo ir creciendo o cómo crecer esta integración. Creo que, que, que vamos viendo lo, los pilares de, esta, de, este, de este interés o de, esta, de estos puntos de, de posicionamiento que ha tenido México y que ha sido muy claro, ¿no? A final de cuenta eh, decimos, bueno, cómo queremos que ver eh, esta negociación. Pues tenemos que ir pensando en una competitividad y un una, este, un mayor, una mayor competitividad para, para la región de América del Norte, y obviamente cómo lo vamos dando, pues con esta integración de sectores, no esta, esta integración de, de procesos de producción. Aquí la, la, la parte de, del comercio que se da intrarre, este, regional, dentro de los, de, del Tratado Libre de Comercio, pues vemos cómo, cómo ha ido el crecimiento en la parte de, eh, desde el 93, bueno, siempre tomamos de referencia un año anterior al, al entrada en vigor del tratado, a 2016 y, y vemos cómo, cómo el crecimiento de las tasas ha sido pues, bastante exponencial en cuestiones de, 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 de las oportunidades o de la penetración que ha tenido este, las exportaciones de, o lo de los productos mexicanos en, en mercados de Estados Unidos y de Canadá. Creo que, que esto, estos son los números que, que les menciono que, que pues, no dejan mentir o no... No podemos decir o no ver que, que para México y para Estados Unidos y Canadá pues ha sido un, un beneficio este, este, este tratado y que obviamente el, el interés de, de, de mantenerlo y de sobre todo fortalecerlo pues es de, de todos el que, el que esta modernización pues salga de la mejor manera y obviamente pues con todo el, el, el interés de que tengamos todas las... Así como decimos, el piso parejo para que ustedes que, que hacen negocios o que tengan este, eh, sus clientes en Estados Unidos o en Canadá, pues eh, tengan la certeza de que la, la parte de aplicación de, de principios de, del comercio, pues sean los más transparentes, los más ágiles y que, bueno, esa, esa certidumbre de hacer negocio con, con, con hombres de, oh, así que con sus contrapartes o con sus socios. Eh, tienen, tengan la certeza de que, de que lo que hagan o lo que eh, lleguen a, a, a establecer dentro de sus eh, contratos, pues obviamente pues serán respetados y obviamente tendrán toda la, la, la parte legal que los respalde eh, en, una, en una parte en la, en la que obviamente nosotros estamos en en ver cómo cada vez se hacen más ágiles y más transparentes todos estos procesos para para el beneficio de, de las industrias no aquí un un ejemplo muy claro de lo que les comentaba no el el, el que en algún momento Estados Unidos y, y bueno es algo que, que todavía está latente no el el hecho de que el presidente trump desde su desde su campaña pues siempre fue muy crítico y ha sido muy este eh, ha puesto mucho el dedo en, en cuestión de, de que el Tratado de Libre Comercio con, con México, con Canadá, pues ha sido, eh, no ha sido tan justo para, para, para su país, ¿no? Y creo que el hecho de que veamos que, que si no tuviéramos el Tratado de Libre Comercio y que si Estados Unidos tuviera que hacer una transacción de, de lo que ahorita está comercializando, pues cuánto, cuánto implicaría en cuestión de su... De, del incremento en, en, en los costos de, de esos productos y que, obviamente, a final de cuenta el consumidor es el que a final se ve, se ve afectado. no Creo que, que estos ejemplos son muy claros de lo que ahorita nosotros estamos produciendo aquí en México a, a un costo eh, aproximado de, o que, que de acuerdo a lo que habíamos estado haciendo estos estudios y, y sabiendo cómo podría dar ese impacto en cuestiones de si en algún momento no tuviéramos este, este acuerdo. Pues ¿cuánto, cuánto estarían este, costando los, los productos? ¿no? Y, y, bueno, obviamente para, para el mercado o para el consumidor estadounidense o de Canadá. Pero, bueno, aquí son claros en, en, en cuestiones de, de estos ejemplos de autos, de, de televisiones planas, pero, bueno, ustedes tendrán algunos ejemplos muy claros, sobre todo de estas este, eh, lavadoras o refrigeradores este, que, que, que son muy exitosos en, en Estados Unidos y que obviamente esa, esa parte creo que es muy importante comentarle ¿no? creo que el hecho de que generemos ese ese círculo virtuoso en cuestiones del consumo y que por pues, cada cada lavadora o cada refrigerador cada electrodoméstico que, que consumen en Estados Unidos, el, el hecho de que haya un ahorro en, en, en la producción o que el, el costo que, en el que les llega a los consumidores es más bajo de lo que podría ser en, en, en un mercado local, pues ese, ese diferencial pues, se puede utilizar en diferentes este, eh, consumos, ¿no? Como, como decíamos, y había un ejemplo que, que poníamos muy este, coloquial, en que decíamos, bueno, por cada, o si son 100 dólares los que se ahorran en una, en una lavadora, pues ese, ese, ese mismo, es 100 dólares, el, el consumidor estadounidense o canadiense, lo, lo, lo invertirá o lo, o lo gastará en, no sé, que con la familia en ir al cine, y en ir al cine pues ya estás pagando regalías, y bueno, todo lo que genera es una cadena de, de consumo, que a final de cuentas es lo que, lo que vemos de, de, de toda esta generación de, de, del empleo, porque bueno, también ahorita, ahorita les platicaré otro, otro punto, ¿no? Pero, pero sí nos, no, no, nos, nos parece muy, muy importante el, el, el comentar este tipo de, de ejemplos porque pues es la realidad no a final de cuenta creo que, que no hay más que, que ver lo, los mercados y ver cómo eh, porque un producto que es de calidad que tiene mucho, este, mucho más este, eh, costo más competitivo pues obviamente tendrá más oportunidad de, de estar en los en o en los mercados, en los, en los centros comerciales y que, eh, y que todo esto pues lo que genera es todo lo que les comentaba, ¿no? una derrama económica que a final de cuentas, pues, toda la bueno, tanto en Estados Unidos como Canadá y como México pues, se ven a, se ven los beneficios el bueno si sí son sus, sus números su sector creo que ahí no, no, les, no les podré este, contar más que lo que ustedes más son los expertos pero que a final de cuenta estos números muestran cómo, cómo el crecimiento y traemos algunos números de 2008 a 2016 cómo cómo ha ido creciendo el comercio exterior con en, en el sector este, eléctrico y obviamente en la parte de electrodomésticos eh, la, la, las tasas de crecimiento la balanza comercial con con el sector y obviamente bueno esa parte pues digo les repito ustedes ya tienen mucho más este experiencia que, que yo en, 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 ese, en ese tema, pero pues ahora sí que, que entrando en materia y un poco platicándoles toda esta etapa que hemos estado pasando, viviendo a partir de, pues prácticamente del 8 de noviembre del, del año pasado, en cuanto ya el presidente Trump fue electo, y que ya veíamos que, que era inminente la, la modernización, o, o en su momento le hablaban de la renegociación re del tratado de libre comercio y creo que ahí eh, quiero hacer un, un paréntesis de de esta terminología o, o esta parte de, de hacer la, la diferencia no entre la modernización como lo como lo llamamos y como a final de cuenta hemos posicionado ese ese término en tanto con Canadá como con Estados Unidos y la eh, lo que es la la renegociación. La modernización, únicamente como su palabra lo dice, son pequeños ajustes que se podrían hacer y que ese es el interés que, que la administración de, del presidente Peña Nieto pues ha, ha sido muy enfática, ¿no? Y, y el, el secretario Guajardo. En el sentido de que hay áreas de oportunidad, reconocemos que, que como les mencionaba, el, el tratado, el texto tiene muchos, este, muchas áreas en las que se puede mejorar, modernizar. Pero el término de renegociación, pues bueno, implicaba prácticamente como iniciar de cero, ¿no? Creo que esa, esa es una gran diferencia. Ese ha sido uno de los, de, yo creo que avances de todo este eh, diálogo que se ha tenido con las autoridades de Estados Unidos y que, bueno, a final de cuenta hemos visto esa, ese cambio de, de mensaje, ¿no? Incluso digo, bueno, ahorita, ahorita les voy, voy en la parte como más este cronológica. Eh, les comentaba a partir del 8 de noviembre pues cuando ya es, es electo presidente obviamente su, su toma de, de posición es el 20 de enero pero al final de cuenta todo esto lo que lo que nos llevaba era de que en algún momento pues teníamos que iniciar todo este proceso de, de modernización no obviamente cada uno de los países pues tienen sus sus este eh, su legislación, sus procedimientos internos, eh, México y Canadá no, te, no tenemos tiempos establecidos por, la, por nuestra legislación, sin embargo, Estados Unidos sí los tiene. Eh, mucha gente nos, nos comentaba, o, o si lo queremos ver como una crítica, en el que decían, bueno, es que México no está reaccionando a, hacia la parte de, de lo que Estados Unidos está, o del presidente Trump está... Este, eh, mencionando o que no hay una reacción o no hay un posicionamiento o no hay una postura de negociación por parte de México. Creo que todo eso pues, era lo que, lo que en algún momento podía, podía ir este, dándose, porque sabíamos que había tiempos, ¿no? Había tiempos que cumplir y no por, por México ni por Canadá. Estados Unidos está obviamente... Un poco más en cuestiones, como decir, este, atados de las manos, no, no podía eh, iniciar todo ese proceso si no tenía ya establecido desde su gabinete, a sus secretarios, a, al representante comercial, que bueno, a final de cuentas fue el último que fue ratificado por el Congreso, pero que todo esto tenía que ir dándose paso a paso, ¿no? Mientras, pues México, y tanto México como Canadá, pues teníamos que ir en un proceso de análisis, como bien comentaban, ese diálogo con el sector empresarial creo que ha sido fundamental y un gran papel que ha realizado y sobre todo, pues yo creo que, que en algún momento y, y en otras épocas pues comentaban que, que las negociaciones comerciales pues son, son hechas en el oscurito, ¿no? Creo que esa, esa parte ya ha sido eh, pues claramente... Eh, desmentida, o sea, creo que, que todos, los, todos los tratados, incluso hasta el Tratado de Libre de Comercio eh, hace 23 años, pues ya teníamos el famoso y, y comentado cuarto de junto, ¿no? Creo que, y así como todas las, las actividades o las negociaciones que hemos llevado a cabo, pues siempre se ha tenido esas consultas y sobre todo, pues, porque a final de cuentas todos trabajamos para para el beneficio de ustedes, ¿no? Como 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 empresarios, ¿no? Al final los usuarios y los este los actores principales pues en toda esta esta parte digo, nosotros ponemos las reglas, pero pues en la práctica del día a día pues es ustedes y sobre todo el el, no, el que no funcione o el que no esté bien fundamentado eh, fundamentado, establecido, pues obviamente repercute en que en que ustedes no llegan a hacer sus sus transacciones adecuadamente, ¿no? O que a final de cuenta pues bueno, habrá algunas eh, condiciones adversas que, que, a las que se enfrentan y que, bueno, pues, obviamente a veces es por, por la cuestión de del, del, del cómo, lo, cómo se negocia, ¿no? Pero en, en este caso y en, en este proceso que, que, que iniciamos a partir del, del 16 de agosto, eh, creo que, y bueno, uh, a partir del 1 de febrero, perdón, en, en cuestiones de, de esta consulta que. Iniciamos y que el presidente Enrique Peña Nieto anunció, y que obviamente estuvo a cargo de la Secretaría de Economía, y que al final de cuentas la concluimos hasta el 26 de julio. Todos estos meses fue precisamente el, el escucharlos, el tener ese acercamiento con cada uno de los sectores, el saber cómo, cómo reaccionaban y cómo estábamos en el, el encadenamiento, cómo teníamos que hacer esa. Esa labor de, de inteligencia o de, de, de convencimiento o de sensibilizar también a las contrapartes en, en Estados Unidos y en Canadá. Creo que el gobierno, pues obviamente tiene sus actores, sus, sus interlocutores, que obviamente son sus pares o, o la parte de, de, a nivel gobierno, pero, pero ustedes como sector privado, pues obviamente tenían toda la, así como decimos, la carnita en las manos para poder establecer esas condiciones y, y sensibilizar a sus contrapartes en el que el Tratado de Libre Comercio pues era beneficio para todos, ¿no? El, el que no tuviéramos estas reglas o el que no tuviéramos ese acceso eh, a los mercados con cero aranceles, con esos beneficios que, 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 que ha traído esta este tratado, pues creo que, 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 que podrías perder la, la competitividad que te ha dado esta, eh, estos 23 años de, de madurez de esta relación. Eh, el, el hecho de que, de que estuviéramos tan cerca de cada uno de los sectores, y hablamos desde el sector primario hasta toda la parte de manufactura, eh, yo creo que, que ha sido una tarea bastante interesante, en mi caso, y hablando en, eh, eh, oh, así que, personalmente pues es una una experiencia bastante satisfactoria en cuestiones de, de todo este acercamiento esta, ir conociendo a cada uno de los de los diferentes cámaras sectores eh, el cómo llevan su, sus negocios el, el el ver cómo cómo se involucran en, en este en este proceso pues creo que, que ha sido bastante eh, pues de, de mucho aprender y sobre todo de, 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 de cómo ir viendo la, la estrategia en cuestiones del planteamiento y posicionamiento del, del, de, de México. ¿no? Eh, hicimos, y, y les platico nada más como un anecdotario, pero creo que ustedes han sido testigos de todo este, este caminar que, que hemos tenido. El, el hecho de que cada vez hemos ido o hemos intentado, intentado ser más transparentes, en el que escuchemos todas las voces, este, no nada más, les vuelvo a repetir, eh, todos los sectores, eh, sociedad civil, o sea, la, la oficina prácticamente se les triplicó la, el trabajo, porque obviamente teníamos todo el tiempo, desde, les repito, noviembre, o sea, prácticamente el, 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 al, al día siguiente, el día 9, pues teníamos toda la toda la presión o todas las eh, llamadas, este, qué va a pasar, este, cómo nos vamos a preparar, cuál es la estrategia. En fin, eh, todo este, este tiempo que hemos, que hemos venido trabajando pues, ha sido eh, en cuestiones muy, no, no quiero decir muy aceleradas, pero más bien el, el nivel de, 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 de cómo se ha incrementado todo este... Este trabajo para para la Secretaría de Economía, pues creo que y para todo el Gobierno Federal, porque a final de cuenta, Economía sí es el responsable del, de lo que es la, las negociaciones, pero pues a final de cuenta, pues es con el apoyo de cada uno de, la, de todas las dependencias y obviamente tenemos toda una una expertise en, el, en, el, en el equipo de, de trabajo, pero creo que, que sin cada uno de los de los este de los actores que participan en ellos, pues obviamente las, las negociaciones no podrían salir este, tan satisfactorias como, como últimamente las hemos llevado. Es un poco lo que, lo que les comentaba: toda esta este, cronología de lo que es el, la, la negociación o la modernización perdón, del, del, del Tratado de Libre Comercio. Vemos que a partir del 18 de, de mayo, pues la, la, la parte de, de Estados Unidos, cuando ya anuncia este interés de, de iniciar esta modernización, porque incluso yo creo que ahí es de, la, de los momentos en los que este diálogo con, con Estados Unidos y sobre todo el, el ya que, que la administración Trump se refiera a una modernización, creo que era ya un poco la, la, las condiciones para, para sentarse a negociar, ¿no? Creo que, como les comentaba, mientras no estuvieran las condiciones satisfactorias para estar en la mesa, pues creo que no podríamos iniciar todo este proceso. Y obviamente, aunque el, el, el proceso de, de 90 días de consulta que tenía que, que realizar Estados Unidos, el, el que tenía que este, mandar a su Congreso los objetivos de la negociación, o sea, a final de cuentas son tiempos muy establecidos en los que, pues por más que... Hicieran o pudieran ser del, del interés de las partes como de México, de Canadá, de querer quizá iniciar más pronto, este, pues bueno, a final de cuentas todo es cumpliéndose los tiempos, ¿no? Eh, de, a final de cuentas, y como todo, todo momento lo estuvo en, la, en los medios de, de comunicación, el secretario Bajardo, pues presentó al Congreso también. Eh, lo que fue el informe o lo que eran la, el, 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 los principios de esta negociación y obviamente pues nosotros también tratando de o, o estableciendo estos, esos este objetivos muy claros de lo que de lo que queríamos o lo que queremos estar este, negociando con Estados Unidos con Canadá y sobre todo pues hacerlo de la de la mejor manera y, y sobre todo eh, el, el tener ahí también participando a lo que es el, el, el Congreso. no Siempre les vuelvo a repetir, con la mayor transparencia y sobre todo que, que todos tuviéramos involucramiento en este proceso. El, a final de, de, del día, en cuestiones de, de cumplimiento de, de los procesos o de la información, pues, eh, se fueron cumpliendo y el 16 de de agosto se estableció que iniciaría la primera ronda de negociación. ese día, pues todo el mundo lo y, y les digo todo el mundo porque, en la oficina de verdad, yo creo que tenemos este tres, tres procesos de negociación abiertos en este momento, que es con la unión europea, con la parte de brasil, argentina, eh, todo lo que llevamos con, con el tema de, de la alianza del pacífico. yo creo que nadie está tan atento de ese, a este, a esos procesos como lo están con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En verdad es de que de diferentes, bueno, a través de las embajadas, de los viajes que llega a realizar el, el secretario Guajardo, el subsecretario, cualquier funcionario de, de la Secretaría de Economía de diferentes países, pues obviamente el tema principal es qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, cómo lo van a negociar. Y, y todo este interés es porque, digo, en principio porque muchos países tienen inversiones aquí en, en México, obviamente para sus este, empresarios, pues representa esa certidumbre, si sí, algún cambio podría haber en, 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 la, en la modernización del tratado, pero también es porque, vuelvo a repetirles, y como fue en el 94, eh, el Tratado, Libre, el tratado Libre de Libre Comercio eh, dio esa... Eh, o abrió ese abanico de, o, o esa observancia para otros países como ejemplo de, de cómo hacer un tratado, de esas disciplinas que se estaban incorporando en su momento. Y ahorita vuelve a ser lo mismo. Lo, eh, ahora sí que el mundo está atento de cómo, cómo negocias, cómo incorporas disciplinas como, como lo que ahorita se está, se está en este siglo XXI en cuestiones de economía digital o, o telecomunicaciones, la parte de, de mejora regulatoria, en la parte de, de, de pymes, cómo, cómo empieza a incorporar diferentes disciplinas que en su momento no estaban incorporadas y que ese, ese, ese resultado pues, es tan esperado y, y, y tan observado por, por todos los países porque es lo que va, va a marcar un diferencial nuevamente en lo que es el comercio exterior. Y obviamente pues por eso es de que de verdad... La, todos los ojos están puestos en, en esta negociación. Es una, es una satisfacción personal en, en, estar en este proceso, pero también es obviamente una responsabilidad muy grande. El que, pues, obviamente tenemos la, la, siempre la, la, la presión o, la, o, o el, el cuestionamiento de cómo va, qué, qué sensibilidades o, o, o cómo es, cómo es tu, tu, la reacción de Estados Unidos, cómo se está posicionando en cada uno de los temas cuál ha sido su, su, su forma de, 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 de dirigirse, o sea, cada, cada gesto que, o en las reuniones que hay de, de, de ministros, ¿no? O sea, todo ese, ese tipo de, de cuestiones, bueno, pues esta hacen muy peculiar esta, esta modernización. Y, y obviamente vemos cada vez que, que la esta, eh, los tweets de, del presidente Trump, que de repente eh, está casi casi con el botón rojo de decir: Bueno, yo me salgo del tratado y, y ya no quiero nada con, con México, con Canadá, ese ha sido un tratado que no, que no me ha traído ningún beneficio. Bueno, esa. Esa, ese momento pues bueno pues seguirá y durante toda la toda la negociación estará latente y yo creo que como decimos pues no hay riesgo cero y, y, y como lo hemos dicho y todas las autoridades de, de, de gobierno federal pues lo hemos este o sea no hemos pod o sea, no, nunca hemos dicho no, no no puede suceder no digo podemos estar en la ronda siete ocho del de, del, del tratado y, de la modernización y, y puede suceder que en ese momento haya una un pronunciamiento hacia el capítulo 22.05, que es la denuncia del tratado ¿no? del libre comercio. Los países son soberanos y cada uno de ellos ten, este, tendrá o, te, o tenemos la facultad de, de continuar o, o, o de denunciar los, los acuerdos. Pero creo que, que esa parte pues, siempre ha sido muy… Este, eh, ha estado… Muy, muy presente y obviamente ha creado pues, bastante nerviosismo en, en, tanto en la parte de inversiones como en la parte de, como ustedes de hombres de negocio, pues porque a final de cuentas pues, dices, bueno, ¿cómo continúo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me espera hacia adelante? ¿no? Pero creo que ya con, con estas dos rondas de negociación, no quiero decir que con esto ya hemos ganado todo, pero creo que el diálogo se ha dado, hemos hecho... Eh, la primera ronda pues obviamente como como en todo como en todo inicio pues es de, de reconocimiento en cuestiones de, de ver este 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 análisis de, de dónde estamos hacia dónde queremos llevarlo obviamente ya la segunda ronda pues hemos tenido ya incluso algunas coincidencias en, en algunos capítulos y eso me quiero referirme a coincidencias porque pues son de los que en algunos en los que ya se tiene un texto consolidado, y eso es un gran avance porque ya empezamos a ver que ya, aunque todavía hay muchos corchetes, pero que ya tenemos un, un documento de trabajo, ya, ya no tenemos tres, pos, tres posturas en las que bueno, cada quien eh, defiende y, y, y pone obviamente los, sus intereses, ¿no? sino que ya eh, referirme de coincidencias es porque ya tenemos ahí un, un texto de trabajo en el que eh, ya se estará avanzando y se estará afinando para que pues ya en su momento se vaya limpiando y vaya quedando ya un texto definitivo pero todo esto se los, se los menciono porque pues como les repito o sea siempre la, la incertidumbre y la parte de, de de qué sucede o qué está pasando dentro de las mesas de negociación pues de repente es muy este, incierto para, para, para la opinión pública porque pues de repente eh, incluso medios de comunicación o algunos otros actores, pues se imaginan las cosas, ¿no? Porque no está sucediendo a veces lo que, lo que, lo que dicen y obviamente pues yo creo que, que el mejor vocero el mejor que les pueda transmitir esta, esta sensibilidad o esta, estos momentos pues es tanto el secretario Guajardo, el subsecretario Baker. Kenneth Smith, que es el jefe negociador, Salvador Bejar, que es también el jefe negociador adjunto, y en particular eh, eh, su servidor que, que participa en, en algunas de las, de las mesas de, de esta modernización. Y, y a final de cuentas, pues por eso es de que, de que venimos con todo gusto de, de compartirles eh, esta, estos momentos o este momento histórico en, en cuestión de la parte del comercio exterior con ustedes y que ustedes conozcan de, así que de a vos, lo que, lo que sucede, de cómo, cómo vamos en, en cada uno de, las, de, de estos procesos. Digo, a final de cuentas, ya estamos a, a un par de semanas de iniciar la tercera ronda, que será en Ottawa. Del 23 al 27 de, de septiembre estaríamos pre, este, empezando la, 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 la tercera ronda. Pero, les, les, vuelvo, les, les repito, eh, el escenario, la... La, toda esta, esta parte de, de diálogo que, que tenemos con, con nuestras contrapartes creo que, que ha ido en avance, eh, ha sido satisfactorio. Obviamente, como en todas las negociaciones, hay puntos de, de, de vista o, o, o cada uno defiende sus, sus, sus principios y sus, este, sus intereses. Eh, de momento, pues se vuelven más eh, calurosas estas discusiones, pero a final de cuentas creo que el, el hecho de continuar en la mesa de negociación... En una segunda ronda, y que ya estamos pensando en la tercera, y que ya se está obviamente con un calendario ya establecido, ya viendo que, que hay, e incluso les platico, por ejemplo, el, 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 tenemos un, un capítulo que queremos incorporar de, de competitividad, en la que eh, las dos primeras rondas, pues obviamente fue de, de explicar y de ver qué eran los beneficios que, que podía traer para la región. Y esto es lo que yo les comentaba al principio. En esos 23 años no es de que el Tratado Libre de Libre Comercio eh, se quedó ya inerte porque pues, se, se cumplió la desgrabación en 2008, la desgrabación arancelaria, y que a final de cuentas ya no había nada que hacer. ¿no? Creo que, que ha sido una, una tarea en la que hemos estado trabajando este, con las contrapartes en Estados Unidos y con Canadá, obviamente a nivel bilateral, a nivel trilateral. Y ustedes han escuchado algunos, algunos de estos eh, mecanismos que, que en su momento, a lo, a lo mejor ustedes han sido partícipes de ellos, pero lo que hablamos de Frontera Siglo XXI, de la parte de lo que en algún momento hablamos de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de, de América del Norte, lo que es el, la cumbre de líderes. Eh, la Alianza México-Canadá, en fin, todos estos mecanismos de diálogo que, que hemos establecido precisamente era esa facilitación, pero obviamente todo, todos estos mecanismos, pues, a final de cuenta, eran de voluntad, este, ahora sí que eh, política, voluntad de las administraciones que se encontraban en su momento este, en el cargo, y lo que obviamente vamos pensando en toda esta modernización, como les mencionaba, es establecerlo, tener ya una institucionalización de estos mecanismos, pero que a final de cuentas hemos tenido ya muchos avances en, en, la, en la parte de, de cómo o hacia dónde queremos llevar toda esta modernización y les menciono ejemplos muy claros, no, la parte de las fronteras y ustedes que como, como estado también fronterizo que tienen toda esta este eh, cruce de, de, de mercancías y que bueno obviamente siempre hemos pedido que, que las fronteras sean cada vez más más ágiles más seguras lo que hablábamos de, de fronteras inteligentes en fin todos esos, esta, estos, estos mecanismos que se han dado y, y obviamente las autoridades estabaneras es, pues todo todo lo que lo que han trabajado para homologar o para tener eh, certificados este, de, de origen electrónico, los, los pedimentos, o sea, toda esta parte de ventanilla única y que, bueno, eh, esta parte de facilitación comercial, pues creo que, que ha sido o es parte de lo que ahorita ya tenemos, en, eh, como decimos, ya es algo que ya, hemos, o que ya conocemos, que ya hemos estado trabajando, pero que obviamente, pues no estaba en el papel, ¿no? No, no estaba en ningún en el texto del tratado libre de comercio y obviamente pues en fin, a final de cuenta pues ser o no este respetado no lo que queremos es precisamente el que el que se establezcan esas condiciones en el que se, se dé esa certidumbre y obviamente pues bueno ustedes conocen que hay temas que, que en su momento han sido bastante álgidos en, en cuestión de Estados Unidos no lo que le hablan del déficit comercial la parte salarial el, el tema de, de la eliminación del, del capítulo 19. ¿no? Creo que, que para serles francos, sinceros, Estados Unidos no ha, no ha presentado documentación o textos específicos en estas materias. Creo que ya ha sido parte de lo, que, de lo que se ha mencionado en, en las mesas a nivel de, de los jefes negociadores en el que pues, se le ha se le ha cuestionado, cuestionado perdón, a, a Estados Unidos en, cuestionado, en, en decir, bueno, si son temas que en algún momento se pondrán en la mesa, pues yo creo que ya, ya va siendo el momento de, 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 ir, de ir conociendo por dónde van estas, estas iniciativas y cómo lo, lo estarían presentando. Hasta, hasta el momento, y les digo, la segunda ronda de negociación, Estados Unidos no había presentado en materia de, de déficit o de la parte de, de la eliminación del... Del, del capítulo 19 porque pues, todo, lo, todo lo mencionan pero pues, no te dicen si es una eliminación total si nosotros por ejemplo coincidimos con Estados, con canadá perdón en que es muy importante y que bueno pues habrá habrá áreas que, digo perdón este, puntos en los que en los que podremos me, este, mejorar y hacer ese, ese tipo de, de de mejoras en los procesos pues yo creo que, que eso es lo que nos traerá es que avancemos en la, en la tercera ronda nosotros está, estamos viendo con optimismo toda esta, esta tercera ronda en, 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 en Ottawa y creo que, que es parte de lo que hemos venido como, como toda una negociación la primera pues es de reconocimiento la segunda pues ya es un poco ya de, de ir poniendo este textos ya en, eh, en, en la mesa y obviamente la tercera pues va a ser también bastante eh, interesante dado que pues Esperemos que ya haya mucho más avances en los capítulos. Eh, tenemos ya algunos en los que, como telecomunicaciones, este, la parte de, de pymes, y bueno, quiero hacer nada más el comentario rapidísimo, de que uno de los principios de, de esta negociación obviamente es la inclusión. Y lo veíamos como inclusión porque pues veíamos, vemos y, y, y somos conscientes de que... Quizá no todos los actores en la parte económica pues, han sido beneficiados en cuestiones de, de estar dentro de esta, esta dinámica que es el, el comercio exterior. Y obviamente pues las, las, este, las condiciones o las, las herramientas pues se le están dando. Ahorita, por ejemplo, tenemos un capítulo de, de pymes en el que pues, obviamente no lo, no lo teníamos. Y ahorita la referencia quizá para ustedes lo conozcan que pues, cuando se negoció sin, sin llegar al al este a la a la entrada en vigor del TPP pues ya había algunas algunas disciplinas que que ahí ya las estábamos este eh, negociando y que bueno pues prácticamente estaban firmadas pero sin entrar en vigor pues dado que Estados Unidos no 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 estuvo este de acuerdo en eso no pero un poco ya para concluir eh, la postura de Estados Unidos eh, media contradictoria no porque eh, en algunas cuestiones de posturas, pues lo que trae a la mesa es el TPP. Al final de cuentas decimos, bueno, pero pues como si, si ustedes lo, no, 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 no estuvieron de acuerdo en, en que, en que estu, entra en vigor, y sin embargo, pues lo, lo, lo quieren poner ahorita en la negociación. Entonces, lo que nosotros siempre hemos dicho, el, el, el piso o la base de, de toda esta negociación, pues es el Telecán. No hay, otra, no hay otro, otro principio. En cuestiones de, de, de disciplinas, pues habrá este, otras experiencias ya en comercio que hemos experimentado, que hemos este, realizado, como es el TPP, pero a final de cuentas, pues es lo que ya se ha construido sobre lo que ya tenemos, y de ahí, pues hacia adelante, la parte de, de mejoras, y obviamente todo ese trabajo es para ustedes, para que cada vez. El, el resultado y los beneficios pues lo, lo vean en, eh, tangibles en, en sus transacciones en, en, en el día a día de, de, de sus actividades y obviamente pues que siempre habrá que, que estar trabajando de la mano con, con, con ustedes y obviamente el todos los insumos y todas las la, la, la parte de, de de intereses pues obviamente ustedes nos los transmiten y nosotros estaríamos trabajando para para que ustedes siempre estén mejor y en mejor posicionamiento para la penetración y conseguir mejores oportunidades de, de negocio. Creo que se me acabó el tiempo, pero este tema ha dado como para pasarme todo el día aquí. Este, espero que no los haya aburrido, pero, pero bueno, bueno, sí era importante compartir con ustedes esta experiencia, este, hacerlos y hacerles la invitación de que que estén muy atentos de esta, de esta modernización y obviamente las puertas de la Secretaría de Economía pues abiertas para cada uno de ustedes tener este, el contacto cuando ustedes lo, lo deseen y este, bueno pues aquí también tenemos la representación de economía y, de, y aquí de la Secretaría de, de, de Economía del Estado y bueno pues todo lo que ustedes este, se les ofrezca eh, a sus órdenes. Gracias, buen día. Agradecemos al licenciado Alberto Jiménez Rodríguez su valiosa participación con esta conferencia y le pedimos de la manera más atenta al presidente del clúster de electrodomésticos de este estado, si nos puede acompañar aquí al centro, si nos acompañan al centro del estrado, para que el ingeniero Eduardo Elizondo Williams entregue un merecido reconocimiento a nuestro conferencista por su valiosa participación en este cuarto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos del estado de Nuevo León. Muchas gracias. Gracias.